Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. En la carretera internacional CA4, a la altura de la comunidad conocida como Las Bodegas, en la salida de la ciudad y la entrada a Copán hacia San Pedro Sula, una pesada rastra le ha quitado la vida a un hombre que caminaba en estado de ebriedad en el centro de la carretera. Tras embestirle y dejarlo en pedazos sobre el pavimento, el pesado automotor se dio la fuga. Se presume podría tratarse de una rastra perteneciente a una empresa azucarera de la cual no sabemos el nombre. Según testigos, vieron cuando el conductor se percató de la trágica muerte que había provocado, pero decidió darse a la fuga. El desafortunado hombre respondía en vida al nombre de Rodolfo López Cartagena, de 55 años de edad, originario y residente en la comunidad de San José de la Llorosa, perteneciente al municipio de La Jigua, Copán. Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han explicado sobre el paradero del vehículo pesado y el desafortunado hombre, según su propia familia, andaba en estado de ebriedad. En horas de la noche, en la carretera que conecta la comunidad de Quesailica, Copán, con la carretera internacional CA4, han atentado contra la vida de un sacerdote y sus acompañantes cuando regresaban de la comunidad de Quesailica de recoger las ofrendas que los feligreses habrían aportado durante las festividades del Señor de Esquipulas, también conocido como el Señor del Buen Fin. Se trató de dos asaltantes que le hicieron 5 disparos al sacerdote que conducía el vehículo, pero gracias a Dios salió ileso del ataque, a pesar de que todos los disparos fueron al lado del conductor. Según los feligreses de Quesailica, Copán, el monto robado podría andar entre los 150 y 300 mil lempiras, haciendo memoria a lo recaudado el año anterior para esta misma festividad, donde las ofrendas al Señor del Buen Fin superaron los 350 mil lempiras en el año 2018. Hoy el monto podría ser similar y eso es lo que se llevaron los asaltantes, han dicho los pobladores de Quesailica, Copán, más los daños al vehículo y las pertenencias de los sacerdotes que se libraron de la muerte. Se agudizan las enfermedades respiratorias en los centros de salud del departamento de Copán. Asma, problemas bronquiales, tos, rinitis y otras inundan los pasillos en los centros de salud y el policlínico Vicente Fernández Mejía en la ciudad de Santa Rosa de Copán, el más grande de la zona y que no puede dar cobertura por la falta de medicamentos y de personal, aseguran los pacientes, que llegan a hacer largas filas de por gusto, pues ni enfermeras se encuentran en las salas respectivas, han asegurado. Y las recetas son para comprar medicamentos caros en las farmacias privadas. Aseguran que es necesario dotar de medicamentos estos centros de salud en Copán, pues se avecinan condiciones climatológicas inestables para este fin de semana. Para este día jueves 24 de enero, en el parque principal de la ciudad de Copán Ruinas, autoridades familiares y la organización sin fines de lucro Casita Copán han decidido desarrollar una maratón a beneficio de la niña Albaluz Hernández Murcia, de 9 años de edad, la menor que fue atropellada en Copán Ruinas, donde murió su hermanito de 9 meses de edad. La niña Albaluz se encuentra delicada, internada en el Hospital de Especialidades de Chiquimula, Guatemala. Está en estado delicado y será intervenida quirúrgicamente mañana viernes, según los médicos de este importante hospital de Guatemala. Amigos y familiares esperan recaudar dinero para ayudar a la humilde familia y a la menor a que se recupere, ya que el irresponsable que provocó el accidente aún no se aparece para asimilar su responsabilidad penal y humanitaria ante la familia. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con imágenes de Gerson Guzmán y David Villeda, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras. Buenos días.